Mira, efectivamente, por ahí compartimos, agradezco al diputado electo, maestro Arturo Hernández, ¿no? Quien desde que hubo el registro había, pues, ahora sí que esa certeza, ¿no? De que se iba a ganar. Uh-huh. Efectivamente, por ahí los compañeros y compañeras en esas mesas del frente se acordó y me propusieron como suplente. Uh-huh. Hubo algunos problemas, como donde quiera, ¿no? Pero al final pudimos participar y efectivamente somos suplentes de Arturo Hernández en la Diputación Local. Mira, yo creo que no. De hecho, nosotros con Arturo, en esa comunicación me ha encargado que hagamos ya un proyecto para Zacapu. Uh-huh. De hecho, lo estamos trabajando, ¿no? Yo no sé, porque se anuncia a nivel federal varios cambios, ¿no? Pero si esto nos permite, nosotros somos gente de trabajo. Uh-huh. No somos de ahora. Yo creo que a través de nosotros, sin que fuéramos autoridades, hemos dejado una serie de testimonios, de obras, desde muy jóvenes, y hoy que tenemos ese compromiso con la ciudadanía, junto con Arturo, que compartimos. Él me decía, profe, tú eres de una comunidad indígena, efectivamente, mucha honra, y con ese compromiso lo estamos haciendo. Me pidió que hiciéramos ese proyecto. Quiero comentarte, ya tenemos un avance, pues, uh-huh. Y seguramente habrá sorpresas, ¿no? Yo espero que el respaldo nos llegue y, sin duda alguna, habrá algunas obras gestionadas por nuestro diputado. Uh-huh.